¿Qué hay, zagales? Soy Kira y esto es White Shadows, mejor dicho, la demo de White Shadows. Y bueno, esta es nuestra protagonista, que es mitad humana y parece que mitad pájaro. Y es que estamos en un mundo distópico donde parece ser que después de una gran guerra los humanos son mitad humanos, mitad animales. Y bueno, este juego tiene pinta de ser tipo Limbo, tipo Inside. Ya sabéis lo que quiero decir, tipo Little Nightmare, ese tipo de juego. Y es 100% en blanco y negro, como estáis viendo. Y bueno, es una demo que está disponible en Steam durante unos días, así que vamos a probarla, no me voy a enrollar más. Vale, ahora podemos movernos. No sé por qué, durante un momento no funcionaba el mando. Vale, podemos saltar. Creo que podemos agacharnos o no. Parece que tiene pinta de niña, ¿no? Lleva falda, parece. Uy, ahí parece que se puede saltar. Llegaremos. ¿Pero aquí podemos hacer algo? No. Morimos. Primera muerte. Bueno, muchas veces este tipo de juegos son un poco ensayo y error. Vale, y por aquí no hay nada. Vale, tenía que intentarlo. Muchas veces hay secretos y si no te tira no tienen manera de comprobarlo. Vale, aquí es por donde hay que ir. Y ahora por dentro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale, con la X movemos objetos. Aquí en la escalera, muy bien. Pues a mí personalmente este tipo de juegos la verdad es que me gustan un montón. Siempre que veo uno me lo apunto, porque desde que jugué a Limbo la verdad es que me he vuelto fan de este tipo de juegos. A mí me gustan bastante, y sobre todo estos que tienen una especie de estética especial y que no se copian descaradamente de Limbo, sino que le dan su propia personalidad. En especial ese tipo de juegos siempre le he hecho el ojo. Vale, ¿hay algún motivo por el cual quiera volver a cerrar la puerta? Normalmente en los juegos no ponen las cosas por nada, pero vamos a ver. Vale, pues aquí no hay nada. ¿Y entonces qué? Será para saltar encima, vale. No, esto así no. Y entonces, vale, tendrá que ser por aquí, por la viga. Pues no sé, por aquí me mato. Vale, hay que volver a abrirlo. Bajamos otra vez.
Y vamos a ver qué es lo que no veo. Porque tiene pinta de que no podemos volver a saltar. Es que no puedo venir hacia lo que es la pantalla para esa viga de la derecha poder saltar hacia allí. Si doy hacia lo que sería la pantalla, hacia abajo con el stick, se agacha. Entonces, ¿qué? Claro. Porque no tengo doble salto. Ya me he atascado. No, ni pulsando dos veces, ni manteniendo pulsado. No sé yo. Ni hay ningún botón para que corra más rápido y entonces podamos saltar más lejos. Y esto no lo podemos mover. Bueno, sí. Sí lo podemos mover. Vale, y aquí podemos subir sin la jaula. Entonces, seguramente... Vale, creo que tengo una idea de lo que hay que hacer. Dale, dale. Creo que esto lo podemos dejar aquí en medio. ¿No? Ostras, pues me ha desbaratado el plan totalmente. Ah, no, 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 no. No, no le ve. Suelta, niña, suelta. Vale, subimos desde aquí. Vale, mi intención era que eso se quedara como a medio camino y poder hacer dos saltos, pero no. Hay que hacerlo así. Ahora sí. Bueno, pues la verdad es que el mundo este... ¡Hala! No puedo moverla, ¿eh? Bueno, sí. Ahora estamos en tierra ya. Se escucha como un sonido muy fuerte. No sé si son pisadas de algo grande. ¿Hay un teletransportador? ¿O qué es? ¿Qué es eso? Vale, parece que nos detecta como si fuéramos una plaga tipo pájaro, ¿no? Porque nosotros somos mitad humana, mitad pájaro. ¡Dios! ¡Madre mía, el sonido cómo está de alto! Voy a bajar porque es que me estoy quedando sorda. Pues sería una guerra nuclear, ¿no? Porque para crear esto, o una guerra biológica, alguna cosa así, porque para crear humanos fusionados con animales, pues ya me dirás. Vale, la ciudad sigue en funcionamiento. Pero entonces, si a nosotros nos identifican como una plaga porque somos mitad pájaro, ¿significa eso que hay humanos que siguen siendo 100% humanos?
Vale, ¿esto qué es? Un cerdo. Un cerdo en una jaula. Perdón, en una jaula no, en una rueda típica de los ratones. Venga, cerdito, que llega. Somos nosotros. Tiene toda la pinta que de un momento a otro nos van a perseguir. La verdad es que la estética está chulísima. No sé qué será esto, si es una nave o qué es. Pero la estética está chulísima porque es una mezcla de un futuro, pero un futuro que ya está derruido, que está es totalmente apocalíptico. ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Veis? A eso me refiero. Tiene una estética muy, muy chula. ¿Eh? ¿Tú qué eres? Oye. Mira, nos persigue. No podemos pillarlo, ¿eh? Bueno, habrá que dejar que nos siga. Seguramente que nos servirá para algo. Lo mismo nos hacemos amigos y todo. ¡Hala, el amigo! Pues nada, pues parece que no vamos a poder ser amigos. Pues sí, sí, lo estoy escuchando, ¿eh? Va a salir por ahí, va a salir por ahí. Cuando he visto el conducto... Ay, parece que le da miedo el ruido, pobrecito. Ven aquí, venga, vamos. Nuestro amigo se queda ahí. ¡Ah, no! ¡Míralo! Si viene... Él va por su camino... Porque por aquí no... No hay manera de volver por el camino de él. ¡Uf! Vale, y aquí los liberamos, ¿no? No, no, se esconden. Les doy miedo. Si intento acercarme a ellos, se esconden. ¡Ay, mira! ¡Que los puedo coger! Ahora sí los puedo coger. ¿Y a este no? ¿Por qué no? Vale, ahora sí. Pues tenemos 4 polluelos de estos que no sé para qué servirán. Lo mismo son un coleccionable.
No nos pierden la pista, ¿eh? Nos tienen totalmente controlado. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué hemos hecho? No sé qué hay que hacer. ¿Tendremos que apagarlo todo o encenderlo todo? Me imagino que habrá que encenderlo todo, pero no entiendo en qué se basa para encenderte uno y apagarte otro. Aquí me voy a tirar la vida, lo estoy viendo. Por fin. El color lo es todo. Es lo que pone ahí a la derecha. Y bueno, ahí en grande también pone color. ¿Será eso lo que tendremos que conseguir? ¿Devolverle el color al mundo? Vale, pues continuamos. Pensaba que iba a terminar la demo, sinceramente. Pero bueno, parece que nos van a dejar un poquito más. ¿Qué pone? Mátate a ti mismo hoy. Y arriba, don't be a burden. ¿Qué es burden? Vale, ya sé lo que pone. Pone, no seas una carga, mátate hoy. ¿Y esto qué es? La cola del suicidio. Y sí, ahora sí que ha terminado la demo. Dios, qué asquito da el sonido ese de los cerdos sacrificándolo. Bueno, zagales, pues esto ha sido la demo de White Shadows, cortita, pero yo creo que nos hacemos a la idea de lo que nos propone. Es un juego pues tipo Limbo, Inside, Little Nightmare, totalmente en blanco y negro. La verdad es que la estética es original, es distinto a lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo desde que este género se hizo un poco famoso gracias a Limbo. A mí me ha parecido interesante, le seguiré echando un ojo para cuando esté disponible ya completo. Supuestamente sale a lo largo de este 2021, así que como digo, yo le estaré echando un ojo para ver cómo evoluciona, para ver si nos ofrecen alguna nueva demo. Podéis dejarme en comentarios si os ha gustado, qué os ha parecido, si os gustan este tipo de juegos, si queréis que traiga juegos parecidos, si queréis que traiga este en concreto. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Y antes de iros, que no se os olvide dejar el like y suscribiros al canal, que es de las pocas cosas que quedan gratis. Bye.